Bienvenido a la introducción a la fotografía callejera. Que sepas que siempre empiezo igual todos mis talleres y mis charlas acerca de fotografía callejera, social o documental. Desde muy pequeño siempre me ha gustado estar en la calle, oler, escuchar, indagar, dar vueltas. La calle es el escenario de la vida y nosotros, los transeúntes, somos de cierto modo los actores en ese escenario. La fotografía de calle para mí es captar todo lo que ando, todo lo que huelo, todo lo que indago, todas las vueltas que doy. Es captar un momento y hacerlo bonito. Fotografiar la vida. Dar mi opinión con una imagen, la cual es evidente que nunca ha de estar preparada, que sea espontánea. Me han dicho en numerosísimas ocasiones que vivir en Hong Kong, en New York, en grandes capitales o en una gran ciudad es un plus para hacer fotografías. Y bueno, pues la verdad es que es verdad que se encuentra más vida aquí donde vivo que en cualquier pueblo de la meseta castellana. Pero no por eso tiene por qué ser mejor. He visto a muchísima gente que se va a la India a hacer fotografías al río Ganges, con tanto niño tirándose al agua y demás, y al final son fotos que se repiten, todo el mundo tiene la misma fotografía. Y luego conozco a gente que vive en un pueblecito de Burgos que hace unas fotografías estupendísimas. Vivir en Hong Kong está muy bien para hacer fotografías en Hong Kong. Vivir en Burgos está muy bien para hacer fotografías en Burgos. Aunque es verdad que en el río Ganges nos encontramos unas escenas fascinantes, ¿no? Señor muerto por el río mientras una vaca le chupa el flequillo a una señora y esa señora va detrás de una gallina sin cabeza y la cabeza la tiene el señor en un llavero. Esas escenas solo las encontramos en determinados sitios, pero la fotografía de calle no solo son esas escenas. Es verdad que en Cuba coexisten los músicos de calle con las mulatas bailando encima de los coches de los años 50. Pero ¿cuántas fotografías de La Habana no hemos visto igual? Decenas. Hace unos cuantos inviernos estuve yo en Cuenca, donde solo estábamos mi mujer, el frío y yo. Pocas escenas de calle vimos. Aún así, conseguí bastantes buenas imágenes. Así que creo que el mejor sitio para hacer fotografía de calle no es Hong Kong, New York, India, Cuba o Burgos. El mejor sitio para hacer fotografía de calle es donde te encuentres en ese momento. Ya sabemos que no son las flechas, sino el indio. Otra de las cosas que nos toca responder a los fotógrafos de calle es qué cámara usamos para fotografiar. Parece ser que nosotros siempre tenemos la mejor cámara y los que están empezando u otros que no tienen tanta suerte a la hora de fotografiar tienen siempre la peor cámara. En alguno de mis talleres pues ha venido algún alumno con una super cámara super grande con un super objetivo que tiene que costar una barbaridad y que tiene que pesar otra barbaridad porque se piensa que va a conseguir mejores fotos que con otra cámara. Da igual la cámara que tengas, pero lo que sepas que la mejor cámara que puedes tener para hacer fotografía es la que tengas en ese momento, ni más ni menos. Aunque siempre es verdad que yo aconsejo a mis alumnos y gente que viene a mis talleres fotográficos a que cuanto menos pese tu cámara, más la vas a sacar de casa. Cuanto más la saques de casa, más fotos vas a hacer. Cuantas más fotos hagas, más vas a aprender. Cuanto más aprendes, más fotos quieres hacer. Y cuantas más fotos quieres hacer, más te vas a alegrar de que tu cámara sea pequeña. Olvídate de cámaras de estudios. Eso está muy bien, pues por eso, para un estudio. Pero para la calle, cuanto más liviana, muchísimo mejor. Porque así vas a pasar desapercibido. La vas a sacar todos los días. Y hacer fotos todos los días significa entrenar el ojo. En este curso te voy a decir una y otra vez que seas selectivo, que seas creativo y que seas un poco provocativo con tus imágenes. Yo soy de los que se acercan mucho al sujeto. Y para eso he desarrollado una especie de invisibilidad que tú también vas a aprender. Hay gente que me reconoce que ese aprendizaje de invisibilidad le da un poquito de miedo, de pudor, vergüenza. Y por eso se agencian unas cámaras con teleobjetivos y disparan desde una distancia algo más prudente, lejana, lo llamo yo. Es muy respetable. Pero para mi gusto, la fotografía de calle con teleobjetivo no me llama demasiado la atención. Y además es que se nota. Se nota cuando haces una fotografía con teleobjetivo o cuando tu objetivo es un 18, un 23, un 35. Se nota. Acércate. Otra de las preguntas que la gran mayoría de asistentes me formula en mis talleres es ¿cómo me da tiempo a mí a cambiar el setting de la cámara para fotografiar de un lado a otro cuando cambia la luz? ¿Cómo puedo ser capaz de cambiar el ISO, la velocidad de obturación y la apertura tan rápido? Lo que te voy a decir a continuación muchas veces resulta insultante,
Pero es verdad, puedes disparar en automático perfectamente. Sí, en automático. Yo no quiero fotos bonitas, yo quiero fotos interesantes, yo quiero momentos interesantes. No te estoy diciendo que siempre utilices el automático. Ya aprenderás tú a cambiar tu setting, pero de momento puedes actuar en automático y enfocarte solo en el momento. No hagas fotos bonitas, sino interesantes. Y si vas andando por la calle con tu pareja o con un amigo o tú solo hacia el trabajo y vas con tu cámara ya medio preparada me refiero a encendida, y ves algo, una escena que quieres fotografiar a tu izquierda, no puedes estar pensando qué calidad de luz hay a la izquierda. Pero sin embargo, con las cámaras de hoy en día, la medición de la luz te lo hace muy rápido y muy fiable. Si vas en automático, puedes ir en automático perfectamente. En este curso también vamos a hablar mucho de caza o pesca, no de cazar animales y de pescar peces. Dentro de la fotografía callejera podemos cazar un momento o pescar un momento. Cazar un momento es que inesperadamente vemos una escena fotografiable y la fotografiamos, y pescar es que hemos visto con antelación algo que pueda pasar. El que pesca se queda en un sitio esperando y sabe que va a pescar. Ahí ya puedes utilizar tu setting de la cámara, medir la luz, poner ese F8 que tanto te gusta, F16, F2, el que quieras, y puedes cambiar al dial que más creas conveniente. Pero de la caza, muchas veces vamos andando y no sabemos siquiera si vamos a hacer una fotografía, hasta que de repente viene un caballo a trote y ha saltado a una señora que tiene rulos. Y eso no te lo esperabas, y bueno, pues entonces coges la cámara y le haces una fotografía en automático perfectamente. ¿Qué es mejor, la caza o la pesca? Ambas son buenas. Yo, por ejemplo, debido al poco tiempo que tengo, no puedo estar en un sitio más de 2 minutos. Es verdad que algunas veces estoy, pero como estoy danzando de un sitio para otro, tanto en mis viajes como en Hong Kong por mi trabajo, pues lo que hago la gran mayoría de veces es cazar e intentar buscar una escena que fotografiar. Mucha gente me dice qué fotografiar, cómo se empieza a fotografiar en la calle. Yo soy de los que opinan que casi todo es fotografiable, que solo hay que encontrar el momento y el ángulo. Te aconsejo una cosa si estás empezando en esto de la fotografía callejera. No dispares como si fueras un soldado, no dispares a ráfaga todo el rato para ver si encuentras un momento de suerte. Es verdad que alguna vez vas a encontrar alguna fotografía de suerte haciendo ráfaga, me ha pasado a mí. Pero luego es un coñazo, hablando mal y pronto, el tener que ver 300, 400 fotos en el ordenador para ver si has captado alguna buena. Como ya te he comentado antes, en este curso vas a ser selectivo, creativo y un poco provocativo con tus imágenes. Es el punto número uno para ser buen fotógrafo de calle. Intenta no fotografiar lo que todo el mundo ya sabe. El truco está en mirar la calle de otra forma. Hoy en día vemos en las redes sociales la misma fotografía. Una señora que va con un paraguas, un señor con una gorra de béisbol, un niño que le han hecho una foto solo porque es un niño, la típica foto del paso de cebras con la señora con la camisa de rayas, un señor mayor con un bastón, una señora mayor con un carro de la compra. Y todo eso está muy bien, pero si nuestra foto no comunica nada, no le hagas la foto a la señora con el paraguas, al señor con la gorra de béisbol, al niño por ser niño, al paso de cebra con la señora. No, vamos a hacer cosas diferentes, vamos a comunicar con nuestra fotografía. Tenemos que tener muy en cuenta al espectador. No solo fotografiamos para nosotros, también fotografiamos para aquel que visualiza nuestras fotografías. Y a lo mejor nuestros amigos no saben nada de fotografías, pero sí que tenemos compañeros que saben de fotografía y van a ver que es la típica foto que ha hecho otro. Fotografía distinto, sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes.